Bueno, esta semana pues seguimos hablando de algoritmos y en particular estamos hablando de incertidumbre y variación en las salidas de diferentes algoritmos. En un momento vamos a tener un par de pláticas de Enrique Martínez y de Marlon Cobos que van a entrar en bastante detalle. Pero yo quería nomás hacer como un prefacio, un comentario leve de antemano. Imaginen que les pregunto, pues, ¿cuánto mides? ¿Qué tan alta estás? ¿Alto estás? Y tú contestas, pues, mido 1 metro, o 5 metros, o 0 metros. Pues todos esos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo en si la incertidumbre es 5 metros o 1 centímetro. Entonces, pues importa. O si comparamos dos poblaciones y sabemos que una población tiene un largo de 23.43 en promedio, y otro 24.87 en promedio. ¿Son lo mismo o son diferentes? Bueno, suena obvio que uno hablaría de incertidumbre o de la variación en este proceso, pero realmente, pues no es el caso. Por ejemplo, si buscas en Google Scholar las palabras Ecological Niche Model, sacas 2780 combinaciones o citas que combinan con esa búsqueda. Pero si anexas la palabra uncertainty, desaparecen 1400 de esos. Si buscas Species Distribution Model, sacas casi 6000 citas, pero si anexas Uncertainty, pierdes pues 2000 y algo de esas 6000. Mi punto es simplemente que muchos artículos, publicaciones en este campo no se preocupan de uncertainty, de incertidumbre, de la variación. Vemos esto. Esto es un mapa que con colegas estoy pues terminando de desarrollar, pero es un mapa para el Pavón y pueden ver zonas de pues alta adecuación y zonas de baja adecuación. Pero si el de incertidumbre aquí o aquí estuviera alto y aquí bajo, puede que estos sitios sean más importantes que estos. Es decir, simplemente importa muchísimo la variación en las salidas que sacamos y no solo es el promedio, no solo es la señal que sacamos, sino también es la variación en la señal. Vamos a ver otro ejemplo en un momento. ¿Cuáles son las fuentes de variación y incertidumbre? Pues, ¿cuáles son los puntos de presencia que se usan? ¿Cuál es la precisión de esos puntos? ¿Cuáles parámetros o valores de parámetros se usaron? ¿Cuáles algoritmos se usaron? ¿Cuáles son los datos ambientales que se usaron? Etcétera. Bueno, aquí va el otro ejemplo. Estudios que he hecho a través de los años de las diferentes especies de ébola y su geografía. Y aquí pueden ver los diferentes datos de presencia y
la incertidumbre que rodea cada punto. Y pueden ver puntos muy precisos como este y puntos muy, muy dispersos, muy difusos, que realmente no sabemos su detalle. Bueno, traducimos, yo y mis colegas, traducimos eso en mapas de incertidumbre para acompañar a los mapas de adecuación para la especie. Entonces, aquí para la especie Sudán Ebola virus, pueden ver la predicción. Lo rojo es lo de alta adecuación y lo claro es baja adecuación. Y acá en el panel del lado derecho es la incertidumbre. Y lo que pueden ver es que estas zonas de alta adecuación coinciden con zona de bajo incertidumbre. Entonces eso realmente inspira confianza en la predicción de adecuación para ciertas áreas. En contraste, para otra especie que se llama Bundibugyo Ebola virus, lo que pueden ver es que todas las zonas de alta adecuación predicha coinciden con zonas de alto incertidumbre. Entonces, pues en este mapa básicamente no tenemos nada de confianza. Hicimos un ejercicio de graficar la incertidumbre contra la adecuación. Y para el segundo mapa, el de Bundibugyo, pueden ver que la incertidumbre aumenta con que la adecuación aumenta. Pero con el ejemplo de Sudán Ebola virus, pueden ver que hay zonas de muy alta adecuación y muy baja incertidumbre. Entonces, estas zonas aquí son zonas en que tenemos pues mucha confianza en la adecuación para la especie. Bueno, ¿qué podemos decir de la incertidumbre en modelado de nicho? Es un elemento crucial en cualquier medida o medición científica. ¿Por qué no se hace en modelado de nicho ecológico? Eso realmente no sé. Hay muchas fuentes de esta incertidumbre. Un elemento crucial no es solamente el incertidumbre total, pero cómo está distribuido a través de la geografía. Y pudieron ver en estas últimas diapositivas, podían ver que hay zonas de alto y bajo incertidumbre. Entonces es muy importante algún estilo de mapeo de la incertidumbre. La relación entre adecuación y incertidumbre puede informar mucho en cómo manejamos y cómo creemos estos modelos. Así que, por favor, piensen mucho, no solo en la señal que sacan de sus modelados de nicho, pero también piensen mucho en cómo medir y cómo presentar la incertidumbre en esos modelos.